Bienvenidos al día nuevo de Rachel. Hoy es sábado y vine hoy, comenzamos hoy. Ya ustedes vieron, me puse mis tenisitos porque tenía que venir a Walmart. Y déjenme limpiar la cámara, perdónenme aquí. Ahora nos vemos mejor. Venimos aquí a Walmart a buscar unas cositas. Entonces mira qué cosita más bonita lo que vi. Me encantó, vine a buscar unas cositas que necesitaba. Ya pueden ver mi carrito. Vine de una cosa a varias. Pero vi esto y me encantó. Mira qué bonito. Lo estoy mirando a ver dónde lo voy a poner. Pero realmente no tengo un lugar donde ponerlo. Pero mire, cuesta. Creo que cuesta $7.88. Déjeme ver. $7.88 cuestan todo. Van acá. Ahí parece que va otra cosita. Pero para que estén a la segura, vamos a dejarlo allá para que no se vayan a caer. Pero mira qué bonito. Y este, mira qué bonito. Bien bonita. Tenían muchas cosas bonitas aquí. Esta sección es nueva. El Walmart donde yo vivo, donde está el que está cerca de mi casa, no tenía esto. Este es el que está cerca de mi casa, pero esto es nuevo. Y lo vi y me gustó esta sección. Así que mirando las plantas, a ver qué veo. Que realmente... no hay mucha variedad. Si ustedes ven, está todo casi vacío allá. O será que están comenzando a poner las cositas ahora, o puede ser también que sea que se ha terminado. Así que bueno, princesas y amigos, nos vamos a ver en la casa. Tengo el pelo, que me lo lavé, me puse este mousse en el pelo, pero está limpiecito, me lo lavé hoy. Me hice este cosito aquí arriba. Pues nos vamos a ver en casa, porque me llegó una cosita nueva para la para el laundry. Les va a encantar, para ponerlo frente a la puerta de la lavadora y a la puerta de la secadora. Y otra cosita que compré para los gabinetes, que se los voy a enseñar. Yo no lo he probado, pero lo vi y me gustó. Mira, princesa y amigos, ¿se acuerdan de esas jarritas que yo le dije que las había mandado a buscar en Amazon cuando estaba haciendo lo del laundry? Esas eran. Lo que pasa es que las mandé a buscar más pequeñas y Amazon me mandó un mensaje que las tenían, que estaban agotadas, no las hallé. Aquí estamos en el área donde a mí me encanta estar. Es el área de los moldes. Tienen de todos los moldes habidos y por haber. Lo que pasa es que no todos los moldes son buenos. Depende del material. Es el molde, por ejemplo, yo tenía este, ese color azul quesita, y lo tuve que botar. Creo que una de mis princesitas me dijo cuando lo compré que ya le había salido malo, y en efecto así fue. Esos no funcionan, se queman, bien malos que son, y se quema todo. O sea, cuando digo se queman es porque lo que estás haciendo antes de que realmente se haga el bizcocho, está por fuera quemadito. Así que esa marca, mírenla bien. Ese específicamente, que fue mi experiencia, no lo recomiendo. Bueno, princesas y amigos, ya llegué aquí a la casa. Me subí el pelo porque hacía una carola afuera. Y mi vecina me dio unos mangoes. Nosotros le decimos mangoes, pero en otros lugares le dicen mango. Por si acaso algunas personas dicen, no se dice mangoes, se dice mango. Bueno, en Puerto Rico le decimos mangoes. El mango, mire qué rico. Este está como a mí me gusta. Entonces hay otros que están un poquito, casi. Ella me los tenía guardado. Ella tiene un palo de mango en la casa. Y entonces, pues, me los tenía guardado. Entonces, lo que le digo que recibí, mire, esto fue lo que yo recibí para ponerlo en la lavadora y la secadora. Lo que quiero ver, voy a abrirlo aquí con ustedes, pero tengo que poner el tripod aquí. Lo que quiero ver es si se pegan. Yo espero que sea de los que se pegan. Este pelo está... Déjeme soltármelo porque está, se ve feo así subido. Pero hay que hacer una carola afuera. Pero mire, yo mandé a buscar estos porque dicen que se pegaban.
son para ponerlos en la lavadora y la secadora, así que vamos a ver, Dios quiera que se peguen, vamos a ver. Yo los mandé a buscar en Amazon y los vi, ¿dónde fue que los encontré? En Pinterest, ahí fue que yo vi esto, porque yo estaba buscándolos, como ustedes saben que yo estoy poco a poco en lo de laundry, le he puesto varias cositas que ya ustedes vieron. Miren, vamos a ver, para la lavadora y la secadora y también para la pared. Así que vamos a ver si es lo que yo pienso que es. Creo que sí. Yo lo que quiero es que se peguen, por supuesto, porque si no se pegan, entonces no lo puedo poner. Déjenme ver. Mire, ok. Este, sí, se pegan. Mire, este, luego aquí dice washer y acá dice dryer. Lavadora, lavado, lavadora, secadora. Esto va al frente, ¿lo ves? Esto se despega de aquí. Esto tiene que hacerlo con mucha precaución porque estos tiquecitos, mire, ¿lo ves? Que se despegan. Ok, miren cómo quedaron. Dryer and washer. Me gustaron cómo quedaron. Realmente es difícil de ponerlas porque hay que despegarlas del papelito y pegarlas ahí. Y ustedes no saben lo difícil que es súper difícil. Pero bueno, las puse. Ellas vienen como para poner los stickers que están en la esquina alrededor, como en forma de redonda. Pero realmente es muy difícil. Así que las puse de esa forma. Y me gusta cómo se ven. Así que bueno, seguiremos poco a poco. Falta la que dice, perdón, la que dice laundry, pero la que dice laundry la pienso poner, perdón, disculpen, la pienso poner tal vez en esta pared aquí, donde está ese letrerito, tal vez, pero realmente como que me llama más la atención ponerla en esa pared que está detrás, donde dice laundry, ponerla ahí arriba o detrás del área de la pared donde. Creo que se ve sencillito, se ve bien. No me quedé un 100% satisfecha porque como que el material de las letritas no me gustó mucho. Lo consideré muy delicadito, si lo tocas mucho se parten. Pero bueno, ya que llegaron y ya que pagué por ellas, las puse. Así que voy a buscar el método mejor para yo ponerlas, la que dice laundry, mejor, a ver que se vea un poco mejor. Esas me gustaron, vuelvo y le digo, pero la calidad como que no me gustó muchísimo. Entonces yo mandé a buscar esta otra cosita. Esto es una tablilla, más bien una tablilla, pero dice que es para los closets, por si uno tiene un closet que no tiene muchas tablillas y tú quieres un closet que tenga paredes una al lado de la otra, no tan despegada, y tú necesitas crear una tablilla adicional pequeña para poner cualquier cosita, pues esto es una tablilla que puedes crear. Entonces, ¿para qué yo lo compré? No lo compré para el closet, lo compré para mi gabinete, para la parte de abajo, porque yo tengo muchas cosas, por lo cual estamos planificando comprar un gabinete alto para ponerlo aquí atrás, detrás aquí, donde puedo poner las cosas de repostería, que tengo tantas y sigo comprando y sigo coleccionando, y entonces tengo muchas y no tengo espacio. Pues entonces esto yo lo compré para ponerlo dentro del gabinete, y al ponerlo dentro del gabinete a ver si puedo hacer una tablillita y ponerlo ahí. Así que bueno, esto no sé si lo voy a trabajar hoy porque veo que tiene unos tornillitos aquí y tal vez necesite herramientas, pero bueno, si lo pongo hoy lo van a ver, y si no, cuando lo vaya a poner se lo voy a enseñar para esas personas que le interese. Pero mire qué chévere, es una tablilla, ¿lo ves? Y trae este plástico, esta mica, que ahí va, para que si vas a poner algo no se vaya por estos huequitos. Se ve súper interesante. Lo que a mí me gustó, por eso fue que la mandé a buscar, es porque es expandible, es expandible. Vamos a ver si es tan fácil como mostraron. Pero cuando dices expandible es porque esto lo puedes abrir al tamaño que tú quieras tener la tablillita. Si la expande o si abre
y esto lo va ajustando, ¿lo ves? Y entonces yo asumo que los tornillitos son para que los puedas poner por aquí. Yo voy a verificar cómo es, así que bueno, se la voy a enseñar bien. Si la pongo dentro del gabinete se la enseño hoy, si no cuando lo vaya a poner en la otra semana. Ahora me falta que tengo que acomodar los creamers. Yo compré unos creamers nuevos que no había comprado antes. Deje prender esta luz porque ya está oscureciendo. Yo compré unos creamers nuevos que yo no había. No sé si ustedes... Ahí tengo la caja de lo que llegó, la escoba. Que ustedes saben que yo siempre estoy barriendo. Pero anyway, yo había comprado unos creamers. Yo el creamer que yo utilizo es el creamer de... Disculpen que quiero prender la lucecita aquí. El creamer que yo utilizo es el creamer de... El de polvo. Pero... compré esto, no sé si ustedes los han probado. Estos son Land O'Lakes, esa es la marca, pero realmente vienen de la otra marca de esta marca. Déjenme buscar la que yo uso. Viene la Coffee Mate, esta marca. También vienen el líquido, así mismito, que son para añadirlos en el café y listo. Entonces yo compré esa marca a ver cómo me sale. Y entonces creo que las voy a poner aquí, a ver cómo se ven. Voy a tirarlas ahí a ver. Con ustedes, ahí porque como es el área, vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si se ve bien o si se ve un pequeño reguero. Vamos a ver. Creo que se ve un pequeñito reguero que ustedes dicen, ¿verdad que sí? No se ve muy bien, así que yo creo que esto lo voy a poner dentro de. Lo puedo poner ahí. Dentro de algún envase. Bueno. Definitivamente. Voy a poner eso nada más ahí arriba. Esto lo voy a poner aquí. Lo reservo aquí. Para cuando los necesite lo saco de aquí. Pero definitivamente ya saben. Que ya hay otra cosa que necesito conseguir. Y es una jarrita parecida a esta. Tiene que ser ese mismo material. Como el material... para que haga juego con todo lo que tengo aquí, que sea el mismo material para que no se vea mal. Y entonces yo poder poner estos restantes que quedan, y eso es porque esos como que no se ven muy bonitos ahí, pero por ahora los voy a dejar. Bueno, mientras iba a poner la tablilla, pero dije, voy a empezar a cocinar. Voy a hacer un arrocito amarillo en mi calderito. Este calderito a mí me encanta. Son las 8 de la noche, pero mire, todavía está de día. Eso es lo que atrasa aquí en el área este. Estamos en ¿cómo se dice eso en español? Eastern Time, hora este. Y a esta hora todavía está de día. Pero cuando estamos en el tiempo de, por ejemplo, del otoño, es cuando cambia la temporada. Y entonces ya esta hora está de noche. Comienza a oscurecer como a las 5 de la tarde. 6 ya está de noche. Y bueno, yo voy a hacer un arrocito. Que ya ustedes lo conocen bien. Con cebollas. Y ya ustedes saben. Voy a picar una cebollita para mi arrocito. Es un arrocito de los más sencillos que yo hago. Pero a mí me encanta. Me encanta porque no le añado habichuela. Yo no le añado nada. Y es súper, súper sencillo de hacer. Así que bueno, ustedes cuéntenme. ¿No me ven bien ahí? Ah, ahí estamos mejor. Ustedes cuéntenme que ustedes... ¿Cuál es su arroz favorito? Este es uno de los míos favoritos. A mí me encanta el arroz blanco con la habichuela. Sí, me encanta, me fascina. Arroz blanco y la habichuela aparte. Me gusta mucho. Pero este arrocito amarillo, que yo se lo he hecho a ustedes, que tiene bastante cebolla. Yo le he hecho a ustedes el arroz con cebolla, que es este. Un arrocito con cebolla que yo le he hecho de todo. Sofrito, de todas las cosas. Pero... hay un arroz con cebolla que no se los he preparado todavía. Que básicamente es blanco. No se le echa salsa, no se le echa sazón.
Y ese no se lo he hecho, eso se lo voy a hacer pronto. Pero este es bien rico, bien sencillo, bien, bien fácil de hacer. Es uno de mis favoritos, vuelvo y le digo. A mí me encanta. Y yo, a la hora de yo cocinar, yo sin esto no puedo estar. Yo tengo varias de estas, mire, tengo esta, que ustedes la han visto. Tengo esta, las dos son de Pioneer Woman. Tengo esta de madera también, que este le esto lo compré pensando que era un cucharón, no sé si se recuerdan. Y cuando yo vengo a mirar bien, realmente es un reposador de cucharón, no es un cucharón. Pero, bueno. Y entonces ahora yo hago este arrocito. Yo dejo que se sofríe esa cebollita ahí bien rico. Y entonces luego le echo el sofrito, le echo un poquito de salsa, le echo sazón y todo listo. Y entonces como mi señor esposo iba a comer steak, él tiene un ribeye steak, que es lo que va a comer hoy. Ustedes saben que a él le encanta su steak, especialmente los fines de semana. Y entonces yo realmente me voy a comer ese arrocito tal vez con una pechuguita empanada o tal vez una... tengo dos opciones, una pechuga empanada o una caderita al horno con salsa barbecue, así que ya veré. Bueno, princesa y amigo, me vine aquí a mi cama, estaba cerrando las cortinas porque ya está oscuro y entonces yo dije voy a cerrar las cortinas del cuarto y de una vez me despido de mi familia. Estoy aquí en mi cuarto y ven mi celular, se está cargando. Yo no sé si les mostré, déjenme ver, espérense. Esto, mire qué lindo. ¡Ah! Mire qué bello, me encantó. Esto lo compré en, estos son el case de mi AirPods, de los audifonitos estos. Déjenme abrirlo para los que no lo han visto. Estos son los audifonitos estos del teléfono. Mire, estos son los audifonitos. Y entonces yo conseguí este case. Mire qué lindo, me encanta. A ver si se ve más claro aquí en la luz. Ahí se ve más claro. Mire qué bonito. Vino con ese, Rachel. Se vino con ese llaverito. Me encantó. Bien bonito que están. Están rosaditos, preciosos. Y entonces los conseguí cuando estaba... Ya yo le quité la cobija a mi cama y todo porque ya yo me baño para acostarme ahorita. Y entonces los conseguí en casa de mi nena y me encantaron. Quería enseñárselos para esas personas que les gusta. ¿Y dónde lo compraste, Rachel? Lo compré... Les voy a decir ahora. Lo compré... ¿Dónde fue que lo compré? Me acordé. Lo compré en Walmart. Ahí fue donde los compré, en casa de, cuando fui a casa de mi nena. Cuando compré las cositas, lo que le mostré, ahí fue que lo compré. Y me encantaron, muy bonito. Y lo que me gusta más de todo, es que no pesan. A mí no me gusta nada que pese, porque como ustedes saben que yo padezco de la espalda, cualquier cosa que pese, que echo en el bultito, echo en mi cartera, eso me hace daño a la espalda. Pero esos no pesan mucho. Pero bueno, me voy a despedir de ustedes. Quería decirles algo que quería traerles para que lo tengan presente. Vamos a ser solidarios con las personas que están pasando situaciones difíciles y vamos a ser solidarios en general. Ahora mismo estamos aquí en la Florida, estamos en el estado de la Florida pasando una situación difícil porque todos somos hermanos. Yo no vivo en Miami, vivo 4 horas y media de Miami, pero realmente me duele lo que está pasando Miami. La ciudad de Miami está pasando una situación muy dolorosa donde un edificio colapsó. Colapsó significa que se cayó. Muchas familias están desaparecidas. Al sol de hoy es sábado y la cantidad de personas que han aparecido, yo creo que han sido 2 personas vivas y creo que 2 personas fallecidas, si no me equivoco, no recuerdo porque las noticias no las he visto, solamente las vi en la mañana y esa fue la última actualización que vi. Pero eso es muy triste. Yo de pensar en ese suceso,
A mí se me hace un taco en la garganta, me duele el pecho, porque es doloroso ver cómo una situación como esa pasó. Así, sí, he visto el video donde muestra cómo colapsa ese edificio y es duro de pensar eso. Pero mi ayuda, hay una ayuda que yo le puedo brindar a la situación. ¿Y cuál es la oración? Pedirle a Dios que tenga misericordia de esas personas, de los familiares, de las personas que han aparecido, los que aún no han aparecido, pero tal vez están ahí abajo. Y todas esas cosas. Es una situación muy dura. Todos somos seres humanos, somos hermanos todos. Y cuando no podemos aportar una ayuda en el momento porque no tenemos la manera de hacerlo, vamos a aportar una ayuda con la oración. Dios escucha nuestras oraciones. Y Dios es bueno, Dios nos creó a cada uno de nosotros con amor. Y yo sé que si le pedimos a Dios, Dios escucha. Y bueno, ha sido muy duro. Yo le exhorto a todos ustedes, que son mi familia, que todos los que están aquí, no conozco, no los conozco en persona, pero sí interactúo con ustedes, con los que interactúan en el canal y son personas buenas, personas de un corazón hermoso, personas con amor. Y les pido que tengan mucha solidaridad con las personas con las que se encuentran en la calle. Estamos pasando una situación no solamente por esto, porque este es el estado de la Florida, pero todo el mundo, ustedes saben lo que estamos de lo que estamos levantándonos. Y a pesar de que queremos ser fuertes, tenemos que ver que hay personas donde la situación le es difícil, donde hay personas muchas que todavía están con ese trauma, con ese pánico de lo que se ha vivido en todo el mundo en relación a esa pandemia. Y tenemos que entender que la persona que tú ves en la calle, que tú no conoces, en el supermercado, en la estación de gasolina, en donde sea que vaya, y la ves con una cara seria, te mira mal, te hace algún tipo de desaire, no lo tomes personal, no lo tomes personal. Vaya usted, haga sus cosas, vaya al lugar tranquilito, calladita, y regrese a su casa de la misma manera. Encomiende su día a Dios. Si no acostumbra a hacerlo, inténtelo, que eso es muy bueno. Encomiende su día a Dios, encomiende su salida, su entrada, que Dios le guarde. Y como le digo, no le dé importancia a esas personas. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué es lo que tiene la persona en la cabeza. Usted no sabe qué situación es la que está pasando. Usted no sabe si la persona padece de alguna condición mental. ¿Por qué ponerse en el tú a tú con una persona que te miró mal, que no te dejó pasar en el supermercado, en la tienda, que se coló en la fila? Eso en el pasado pasaba y nosotros, pero ¿qué le pasa a esta o qué le pasa a este? Pero ya no estamos en aquellos tiempos. Los tiempos nunca han sido muy buenos porque realmente a todo el mundo han habido situaciones siempre, han habido peleas y situaciones por situaciones como las que acabo de mencionar, pero tenemos que tener siempre ahora en la mente que el mundo se está levantando de una situación difícil, que ha sido muy difícil para muchos y para otros también. Y tenemos que mirar ese punto. No te enfrasques en una discusión, en una mirada negativa, en un encuentro, en un choque con una persona que no conoces. No sabes lo que está pasando la persona, no sabes lo que la persona está sintiendo. Y por tal razón, vaya a hacer sus cosas calladita, calladito, y regrese a su casa calladita, calladito. Así que bueno, gracias por haberme acompañado, princesitas y amigos. Gracias por estar conmigo. Gracias por ver los blogs. Gracias por ver las recetas. Gracias por compartir mi video. He visto tantos reportes de personas que comparten los videos. Eso me da mucha alegría. Y he visto tantos reportes de las personas que prenden la campanita. Y eso me da una emoción tan grande. Así que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Muy contenta. Ustedes saben que yo los quiero muchísimo y estoy muy agradecida. Esa es la palabra que más puedo mencionar en todas mis charlas con ustedes. Muy agradecida de ustedes porque me dan un apoyo excepcional. Nuestro canal sigue creciendo y va a paso, mire, a paso firme, que es lo más importante. Así que los quiero mucho. Un beso y un caluroso abrazo. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente video que va a ser obviamente de recetas. Bye.